Twitch. Bueno, volvemos con el modo carrera con el Rexam. Bueno, volvemos con nuestro gran Rexam. Venimos de perder contra el Liverpool, una derrota muy dolorosa, pero bueno, no pasa nada. Nos afrontamos un mes de diciembre bastante calentito porque tenemos partido frente al Manchester United contra el Leicester, el Brighton, el West Ham, el City y otra vez el City en Copa. O sea, viene un mes cargadito, cargadito de partidos claves y vitales, mínimo por la permanencia. Y ya por si queremos aspirar a algo más también. Así que bueno, nos vamos con el Manchester United, donde vamos a salir con nuestro 11 de gala. Salvo que haya algún cambio de última hora, que creo que no. Vamos a seguir así porque Bamba está un poco cansado. Entonces, si está cansado, pues poco vamos a poder hacer. Así que bueno, vamos allá. Vamos a por ese Manchester United Wrexham. Objetivo: tratar de ganar en el Old Trafford. Sí o sí. Maino se enfrenta a su ex equipo. Maino. A ver, señora. Mecha. Cuidado. Bueno, el United está un poco raro, ¿eh? Miguel. Gordon, además. Ey, ey. Esas pérdidas aquí. No podemos hacer tener esas pérdidas, ¿eh? Mecha. Mecha con el balón. Aguanta Mecha. Bien, yeah, Lumley. Gordon. Maino. Ex del Manchester United. Llegó cedo al Wrexham y bueno, al final se quedó. El Wrexham ejecutó la opción de compra y se acabó quedando en el Wrexham. Creo que el punta es este que me va a liar. Bien, Lumley, bien, coño, bien. Lumley evita el gol del Manchester United. Ha visto el primero. No me hagas. Hace que el equipo esté abajo y el técnico tiene que reaccionar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ya sé que aún no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la liga, pero todo es indicar que la lucha por el título no se va a aclarar sino hasta el final. Me parece que tiene una chance muy clarita en esta jugada. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Pero esto que no prospera. Señoras y señores, hay novedades. De...
desde The Amex Stadium. Es el primero para el Aston Villa. Abrimos el marcador con este 1-0. Apenas 27 minutos de partido. Siempre que ni ojo que lo puede empatar. Estamos a punto de arrancar el partido y esto significa que le vamos a poner punto y final al debate sobre este jugador en los periódicos. Todos queremos saber qué se siente jugar contra el antiguo equipo. Bueno, mira, Fernando, volver a tu vez en casa es complicado. Qué bien que se ubicó, podría ser gol. Esta es una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja. Sí, la presión, lo mejor que sienten los jugadores en estos momentos son grandes, pero estaba muy fácil. Amplio espacio para avanzar por ahí. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Ojo que lo hace! ¡Gol! Y ahí tenemos el gol de empate. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobres! Fernando, era tan sencillo de leer que hasta mi abuelita le hubiese marcado ese gol. Hasta con los ojos cerrados. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Darwin, rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Y por ahora sigue con la pelota. Acá con el trabada, el arquero de rebote. Damos por finalizada la primera parte de Old Trafford. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. En muchos lados ya lo escuché, Mario, un programa de radio, pero con Tontón, sabía que este chico estaba detrás de ello, en la tele lo vi, fuera de juego me lo contaron, Mario, ya se sabe que esto está cocinándose, se va a dar el traspaso algún día. Sí, tenemos algunos datos, pero todavía yo creo que hay que esperar. Mullin, ahí le da la ventaja y ahí está, tiene la bocha otra vez. Kral, ahí está Darwin. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Se puede ver el empate, se fue el disparo con mucha fuerza. Cerca.
entramos en los últimos 20 minutos de partido. A ver qué te viene transformado, Marito. Hasta ahí llegó el peligro, hay tiro de esquina. Manchester United decide hacer un cambio. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner. Lo que es apretar bien los botones, mira lo que acaba de hacer. Puede llegar el empate. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Cambio en el United. Del área, despeja bien la pelota. Hay gol en otra cancha y es en el Emirates Stadium. Hacia allá nos vamos. Es el primero para el Arsenal. Llegó el empate 1-1. Se han jugado 78 minutos. Obrigado, cara. Multiplicado. Domina la pelota el United. Se le escapó la tortuga al United. Le juega en contra el reloj al United y se viene buscando el empate. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Es clara falta del Manchester United. Habrá tiro libre para el contrario. Acabó el partido. Manchester United se retira con la derrota. Bueno, que fue la derrota siempre, ¿no? No tanto por el resultado, sino por cómo han jugado, cómo se lo ha visto en la cancha. Estaba perdido. La gente esperaba otra cosa. Sin duda estuvo una buena actuación, cumplió con todas las expectativas, buscó asociarse permanentemente, ser jugador de equipo. Bueno, hay que...
Maino, muy bien. Balón para Gordon. El Lumley, muy bien. Qué vacío. Del Leicester. ¡Oh, qué pena! Cago en la... Cuidado, 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 se metió en el área. Bien, Beck, no, se le escapó. Lumley, corner. Pero saquen el balón de ahí, coño. Quizás esto pueda terminar bien. Se hace con el balón fácilmente. Una buena pata. Pulín. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. Parrot, vamos. Empate al Rexham. Vamos, coño. La verdad que en un partido como este, que se defendía más que lo que atacaba y encuentra. Empata el Rexham. 1-1. En casa. Nicolenko. Habibi. Parrot, Beck. Ay, qué pena. No logra mantener la posesión. Excelente pase. Chacho, el My Video está metiendo loco. Una cosa me fue. Pero me tiene loco el My Video este. Vamos al descanso. Empate a uno. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Muchas gracias, Gabata. Moverse. Orton.
demuestra que tiene ganas. Dígale adiós a la pelota. Nicolinko. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Guido Rodríguez. Lumley, de verdad, estás metiendo unos fallos que los acabas parando, ¿no? Pero que me da un poquito de cague. Cambios ya, de ya. Va a entrar Matondo, va a entrar Savage, va a entrar en BT. Dudley. Y va a entrar Fraser. No se producen los cambios. Guido Rodríguez. Ahí está Lester. Siga, siga, dice el árbitro. Me parece que lo va a probar desde ahí directo al arco. Bien, Lumley, coño. Minuto 70. Sigue el 1-1. Mucho mejor el Leicester, las cosas como son. Vámonos, Gordon. Buscan recuperarla, levanta la presión. No sale, no consigue subir a Rexha en su campo. Los tres Leicester bastante, bastante dominados. Luke Bacchio. No les gana la paciencia, están buscando el espacio. Luke Bacchio. Demasiada galleta, papá. Ustedes locos, ¿eh? Ustedes locos un poco esta parte de las cosas como son. Norton Davy, Matondo. Vámonos, Matondo. Norton. Fraser, corner. ¡Vamos! Fraser, gol de Rexan, gol, 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 a balón parado. Gol para el segundo. Nathan Fraser. Para poner el 2-1 para el Leicester, perdón, para que el Leicester pierda para el Rexham. Rexham estará encadenando su segunda victoria consecutiva. La victoria contra Manchester United y contra Leicester City. Equipos que ahora mismo están por la misma zona que ellos. Pero esto no ha acabado todavía. Esto todavía no ha acabado. Cuidado. Ese no es el nuestro canon, ¿no? ¡Victoria! ¡Uf!
Madre mía. ¿Cómo está esta maldita Premier, eh? ¿Cómo está esta Premier? Vale, esto nos permite escalar una posición. Pasamos al puesto 12 con 22 puntos. Y ahora tenemos un partido. Joder, es que partido todo el rato. Partido frente al Brighton. ¿Dónde? Dios, es que no me da. Con eso no me da para fichar un portero. Es caro, son 24 kilos. Que sí, que nos hablan. Ah, bueno, Congo, es verdad. Congo viene en enero, es verdad. No, portero. Pues sí, es eso todo lo fuera. Bueno, vamos a esperar un poco. Once de gala del Wrexham, pero no, va a jugar Parrot. Va a jugar Parrot porque me gustó. Me gustó Parrot. Ay, qué pena. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también, porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Y sí, Fernando, es muy complicado marcarlo, porque aparte que va bien de cabeza, la pone donde él quiera. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Falta, hombre, falta. Maximilian Eggestein. Alejandro.
Mata. Es increíble, si no fuera por este arquero. Parro tan largo para Gordo. Ay, qué pena, hay conexión ahí, falta conexión. Martin David. Me van a disculpar por interrumpir. Pata. Que el Leicester City marcó en ese partido. Paul Mullin. Soy el capitán. Pierna. Romero. Apuestas por meter presión. ¿Qué bicho? Acá. Ahí transporta la pelota y el terreno rival. Y así no va a ser el peligro. Miren el doble. Movimiento aceptable del arquero. Movimiento naranja. Movimiento ciudadano. Venga, vámonos, Beck. Beck con el balón. Gordon. Beck. Beck para Parrot. Parrot, Paul Mullin. Paul Mullin. Rushford. Ey, este lo tuvimos nosotros en la misma carrera. Entre Bata. Jude. Nada, este Jude es un poco malo, eh. Este Bellingham es bastante malo. Cuidado con Luca Romero. Uf, se va Luca. Sí, Luca Romero solo. Centra, remate y corner. Espectacular estirada y la atrapada. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. Vuelve esa pelota el compañero. Fantástico, se alejó el peligro, que me asusta nomás. Es así como llegamos al final del primer tiempo. Comienza ya la segunda parte. A ver, no me está gustando nada, nada. Bellingham. Entra Dudley. Sima. Maximilian Eggestein. Entra y ahí en Clark. Momento de cambio, Marito. Brighton no nos está dejando hacer nada de nada. Debe haber dejado contentos al hinchado y al cuerpo técnico. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Bien, Norton. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. No, no, horrible, horrible partido ahí, ¿eh? Pero malísimo, malísimo. Anta Clark. Se van de Clark. Cambios ya porque no me está gustando esto. Entra Fraser, entra Bamba, entra Matondo. Eso es lo que vamos a hacer ahora.
Matondo. Fraser. Fraser. No, me la puedo creer. Steven Clark. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Vámonos, bomba. Paul Mullin. Dul. No, no. No puedo creer. ¿Será el córner que provoque la igualada? Está todo listo, se va a hacer el cambio. Contra Beck. Venga, se entra. Fraser. ¡Tuli! ¡Vamos! Corre, balón, corre, vamos, 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 corre, corre. Minuto 71, el Wrexham busca la tercera victoria consecutiva. Oh, tercer partido imbatido. Sima. Oh, Sima. Ah, farísima, farísima. Bueno. Clark. No. Buenísima, vámonos, Beck. Vámonos, Matondo. Matondo. Revienta la portería. Vámonos. Bueno, pero no. Se pone por delante el Wrexham, que vuelve a remontar otro partido. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. ¡Ey, ey, 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 ey! No, 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 no hay lesión, no hay lesión, no, no hay lesión, no. No hay lesión, no. Vale, vamos a hacer el último cambio, va a entrar Williams. ¿Hay más cambios? Va a entrar Williams, Dylan Williams. Claro, que me la está liando así, Momento del equipo local de empezar a festejar ya. Les queda poco, aunque corta sea la distancia del marcador. Y al contrario, sigue apuntando, La defensa estuvo muy bien, estuvo bajo presión, pero resistió bastante, bastante bien. Ahora tienen que... Dylan Williams. Así hasta el final, porque de lo contrario, todo lo bueno puede quedar en nada, Buenísima. ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Sí, señor! Me gustó mucho Dudley, Dudley titular el próximo partido, por el nombre de que sea Bellingham, me va a dar absolutamente igual. A mí no me va a temblar el pulso. Al Mister no le va a temblar el pulso hacer los cambios que tenga que hacer. Eso está clarísimo. Bueno, coño. Tenemos partido de Copa. Adams, delantero 4 millones gratis. Pues para adelante, hombre, para adelante, claro que sí. Gratis, ¿qué más? Che Adams va a venir gratis al Wrexham.
de manera gratuita. Gratuita. Va a firmar por 3 temporadas sin cláusula de rescisión, con un sueldo de 50.000. Che Adams llega al Wrexham gratis, lleva tiempo libre con un valor de 75.5, vale, perfecto. Pero por aquí no hay más gratis. Manchester City Wrexham, plan de entrenamiento. Enfocado en la energía y enfocado en el desempeño para todos los suplentes y reservas. Vale, ok.